¿Laura tendrá novela en Telemundo? ¿Sería la villana? ¿Johnny hoy eliminado? ¿Lunes y jueves va a haber eliminación? ¿Y Sebas en lágrimas por regaño el día de hoy? Todo esto y más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger, bienvenidos en este videito rico, video delicioso. Comencemos con esta información que está bastante buena, bastante interesante, y deseo que tengas un inicio de semana increíble, lleno de bendiciones. Pero bueno, comencemos con esto de Laura, que muchos están comenzando a decir que es la villana de este reality de Top Chef. Muchos mencionan que incluso hay instrucciones de la producción que sea así. La producción le ha dicho que sea la villana, que tenga un rol de ese estilo. Esos son rumores que corren en redes sociales. Puede ser cierto, pero lo que se menciona muchísimo es que Laura tendría una novela o un proyecto más adelante en Telemundo como villana, porque le queda bastante bien. No está oficial todavía, pero suena bastante fuerte esta teoría, este rumor de que Laura debería tener un rol de villana en una novela. Una combinación quizá con una Alicia Machado, quizá con una Ivonne Montero, con una Madison. Estaría bastante bueno que combinen ese tipo de personajes, pero les encanta ver a una Laura que tenga el rol de villana. Quizá con una Sara también ahí en la novela, no lo sabemos, pero estaría bastante bueno. Y recuerda que hoy hay reto de eliminación, el equipo de Alana ganó el viernes, Laura, Peniche, Gomes, Johnny y Sebas están en riesgo. Vemos a una Laura que ofende y maldijo a Sebas, una Laura que no va a ser castigada, pero bueno, como te digo, es la villana y tendremos reto de eliminación. Laura y Sebas hoy estarán cometiendo graves errores, incluso estarán regañando a Sebas, incluso lo veremos en lágrimas. Yo no creo que llore por ser eliminado, yo creo que llora porque lo regañaron. Y acuérdate que pues el avance nos quiere mostrar como que Sebas es el que está en riesgo. Pero lo que estamos suponiendo muchos es que va a ser más bien Johnny. Johnny o Gomes podrían ser los eliminados el día de hoy. Y acuérdate que ya están acelerando las eliminaciones sorpresivas. Lunes y jueves yo me imagino que sería de eliminación. Todavía queda pendiente, pero te digo, o sea, si terminan pronto este reality, ¿qué van a poner de aquí a julio con el nuevo reality de los 50? Ya les hizo un relajo, pero bueno, yo ya extraño mi ex Atlón, Estados Unidos. Pero bueno, me despido, te mando un abrazo enorme, gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo videito, ¿vale? Recuerda que te quiero mucho, cuídate mucho, bye bye.